están este tipo. Están trabajando. Este joven también viene a hacer un trabalengua. Se llama Richard Ureña. Está aquí. Buenas. ¿Alguno de ustedes ha sido víctima de un ataque de cólico en una guagua en medio de un viaje lejos? ¿Verdad que sí? Es por eso que si usted va a salir de viaje debe de estar preparado y tener mucho cuidado con lo que usted va a comer. Como usted podrá entender, se le puede armar un lío como le pasó a un primo mío que iba para el interior. Pero la noche anterior se metió en una fritura, se dio tremendas harturas de orejita y chicharrón. Mondongo lavado sin cloro, di que tal miembro del toro se comió ese abusador. Y esa fue su maldición porque al otro día en la mañana cogió para la parada rumbo para Jimaní. Y antes de llegar a Baní le atacaron unos cólicos, se le entró una revoltura, se acordó de la fritura que se comió de glotón, fue como un maremoto que en la barriga le entró, ofrécome madre mía, cada segundo decía con un suspiro profundo, el tipo perdió hasta el rumbo, ya no sabía para dónde iba, se puso estos colores, se le traen unos calores, se le fue en toda la gana, ay, abran esa ventana para curar un traguecito, dijo con un fuerte grito, el aire no suficiente, se dio cuenta toda la gente que el muchacho estaba malo, pero no sabían qué era, de pronto saltó una vieja de esas que son muy amables, pero a lo mejor es hambre que tiene este muchachón, tómete este chicharrón que tengo aquí en el con un poco de limón, que el señor reprenda al malo con todas sus tentaciones, ni siquiera con limones vuelvo yo a comer fritura, ni nada con asadura, mejor como vegetales, con una funda de panes, pero ya nada con grasa, para evitar esta desgracia que estoy pasando yo ahora, mientras más pasan las horas, más fuerte es este dolor, me duele hasta el corazón, los riñones, con toda la espalda, la pierna tan que me fallan, ya no siento la cadera, se me ha entrado una flojera que no puedo ni aguantar, estoy haciendo toda la fuerza en un único lugar que tiene que estar apretado, me cuerpo de todos lados y sigo con los dolores, nada a mí me ha funcionado, pero chofer, condenado, no coja por tanto hoyo, por favor, dale al pasito, que se me floja esto, sí que delicado, ya estoy casi desmayado de este terrible dolor. Ave María, qué calor, mezclado con el calofrío, si tú me ayudas, Dios mío, a que esto no se me salga, me arrodillaré ante ti, te entregaré mi alma. Por favor, yo te lo imploro, quítame lo que tú quieres y mándame un inodoro, aunque no sea muy decente. Y señores, de repente el primo se tiró un follón de esos que son silenciosos y por demás peligrosos que salen ligados con agua. Comenzan las maldiciones de todo el mundo en esa guagua, lo acusan de terrorista, de ladrón de carterita. Un cura que iba en la guagua, lo bañó de agua bendita, de pantalón de cojo. Por poco pierda tu mojo de un tabanón que le dieron, que saquen a ese rastrero, buceaban todo de atrás. Seguía con los maletares, el primo no aguantó más, se tiró por la ventana, voló cuatro empalizadas, se metió en una letrina. Excúseme usted, vecina, que lo hizo su cajón, antes de que se agachara un caño se le salió. Quedó sin ropa interior y con una media menos, se ensució todos los dedos, pero salió del apuro. Un viejo que estaba afuera, que se fumaba su puro, lo miró fijo a la cara y lo relajó con ganas. Usted está vivo, compadre, mira, hijo de tu madre, no relaje conmigo, de consejo te lo digo, usted lo que es un tarado. Además, dígame usted, ¿a quién esto no le ha pasado? Que tire la primera piedra, el que esté libre pecado. ¡Ay, cañajo! ¡Ya! Yo lo que quisiera saber...